El hostigamiento y acoso de la policía contra el periodista Aníbal Toruño continúa en el departamento de León. Por tercera ocasión le practicaron un allanamiento ilegal en su residencia. Ingresaron a la vivienda, no había nadie en la residencia y lo que pudimos observar, y es algo que me llama poderosamente la atención, es que entraron, registraron, abrieron gavetas, inutilizaron el internet, inutilizaron las cámaras de seguridad, pero también causaron daños serios y cuantiosos a mi camioneta, de las que no te pude proporcionar foto, pero me parece una bestialidad y un exceso, arrogancia, y porque están borrachos de poder y porque sienten de que tienen las armas en la mano y que pueden hacerle todo a los ciudadanos que estamos, o periodistas, o hombres de medios de comunicación, que estamos nada más haciendo nuestro trabajo. Me parece aberrante, sencillamente aberrante. Yo condeno lo que está pasando, alerto a nivel nacional e internacional de las consecuencias que puedan haber de esto y el futuro de acciones letales que puedan la dictadura estar planeando en contra de mi persona, mi familia, mi medio de comunicación. Este ataque apenas es uno de los registrados por el Observatorio de Libertad de Prensa de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes. Déjame decirte que el año pasado, en los tres informes que tuvimos, nosotros documentamos más de 1,000 denuncias. Nosotros no estamos viendo agresiones a periodistas y lo hemos dejado claro desde el primer momento en que PECIN empezó a trabajar con un observatorio de documentación de agresiones. Nosotros estamos hablando de delitos. No es juego el ir y golpear a un periodista. No es juego el ir y perseguir a un periodista mientras está comiendo con su familia y que te tomen una foto y que te la envíen a tu celular y te digan, mira qué fácil que está, ni cuenta te vas a dar, de dónde te va a salir. Y ya te ponen, yo pongo puntos. Ofensas, amenazas. Y todo. Mira qué lindo están tus hijos, cuídalos, ¿por qué seguís haciendo lo que estás haciendo? Entonces, aquí no podemos seguir. Nosotros tenemos 2 años de estar diciendo, no podemos estar hablando de agresiones. Empecemos a hablar de delitos que se están cometiendo. Marcos Medina, Noticias 12.